enfermera de la señora Maldini. Vuelves a hablar. Hijo del gatillo. Entra. Coño. Creo que han entrado a la casa. No sé si Pacho habrá logrado detenerlos, pero no voy a dejar que te pase nada. Te amo, Frank. ¡Llamar a la policía! Disculpe el alboroto. En esta casa no saben tratar a las visitas. Tenía tantas ganas de verte. Te soy sincera. No pensé que el veneno surtiera efecto. Las
probabilidades de que te murieras eran altas. Pero mírate. Sigues viva. A medias. Pero viva. Sí, Francesca. Fui yo quien ordenó a Coqui que pusiera veneno en tu comida. Dime si no soy una genio. Lo bueno es que estás consciente. Vas a poder ver cómo la desgracia te consume. Ahí, sentadita, sin poder moverte. Y en primera fila, mientras tu cuerpo se apaga con cada día que pasa. Todos deben sentir tanta lástima por ti. En cambio, yo lo disfruto como no tienes idea. Finalmente te vencí, querida Francesca. Te equivocas, querida. Quien te tiene donde quería soy yo. Coqui Reyes jamás me dio el veneno. Prefirió confiar en mí antes que arrodillarse ante ti. ¿Y qué? Solo ha ganado tiempo. Ya conoces esta historia. No te vas a librar de mí. Esta historia no se va a repetir. Te van a encerrar en una cárcel de máxima seguridad. Por fin pagarás por todos tus crímenes, maldita. ¿Cómo te lo tengo que decir? No te tengo miedo. No es la primera vez que me apuntas con un arma. ¡Cállate! ¿Dónde está Diego? Lo maté. Al igual que a Pacho y a la enfermerita que te cuidaba. Mientes. Solo escuché un disparo. Hay muchas formas de morir, Francesca, y ya debes saberlo. A Diego lo dejé tirado en la puerta de entrada. Frank, soy yo, Frank. Vi controlarme. Y ahora tengo las manos manchadas de sangre otra vez. Tranquila. La maté. Voy a ir presa. Voy a estar mis últimos años en la cárcel. ¿Cómo reaccionaste? Sí. No, nunca estuve enferma. Fue un plan. Para atraparla. Un plan que urdimos con Coqui Reyes. Después te voy a contar. Y los demás, y Pacho, la enfermera, ¿dónde están? Pacho está muerto. ¡No! Me imagino que la enfermera corrió la misma suerte. ¡No! ¡Ay, tendré que pagar por mi crimen! Tranquila, tenemos que tener la cabeza fría y pensar bien qué vamos a hacer. Voy a ir a la casa. No, si yo puedo evitarlo. Thank you.
ceñirnos al plan. Decir exactamente lo que hemos acordado. No pueden haber contradicciones entre nosotros. Lo tengo muy claro. Luego llamo al comandante. We'll be right back.